La información policial es una presentación de Malacara, Cepa, Recofrán, Da Silva Farraun, Copac, Valentina, Hospitaleche Lara. Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Comenzamos con... Seguimos con el tema de los certificados de buena conducta. Estuvimos hoy en la oficina respectiva. Hubo días en los cuales se expidieron 70 y hasta 80 certificados de buenas conductas. Hoy... A las 5 de la tarde iban 56 certificados de buena conducta expedidos por la jefatura. Hay algo que a destacar. Se daban 40 números por día en etapas normales. En estos días, reitero, hubo días de 80, el doble exactamente de lo que se da habitualmente. Por otro lado, hay un solo funcionario. El único funcionario que incluso algunos días de esta semana y de la semana pasada, en vez de abrir la oficina de 13 a 18, que es la hora que se fija adelante, llegó a abrir a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, para poder atender a más gente con más prontitud. Yo me pregunto si una jefatura como la de Rivera, con 800 efectivos, cuando se enteran que va a haber una cosa de esta, porque se enteran antes que nadie, ¿no será posible reforzar temporalmente, el personal que reporta en esa oficina, y de esa manera tendríamos que este tipo de trancazo no se lo tenga que formar un solo funcionario, ¿verdad? Incluso para él hubo una observación en los últimos días, pero la misma no corresponde. Si es un funcionario solo, el que está y va más horas de la que tiene que estar porque se da cuenta de que su trabajo es necesario, en vez de rezongarlo habría que felicitarlo. Y por otro lado, en vez de ir a rezongar al funcionario único, ¿por qué quien fue a rezongar no se sentó al lado de él a trabajar y a darle una mano? Son cosas que pasan. El tema es que el trancazo con el tema de los certificados de buena conducta no es responsabilidad del único funcionario de la oficina. Por otro lado, si los aspirantes hubieran levantado los certificados unos días antes, en vez de esperar a los últimos días, no habría las filas que hay todos los días. Se amplió el plazo. Mañana era el último día que se había fijado para la entrega de la documentación. Se amplió el plazo para la entrega de la documentación para toda la semana próxima. O sea que el mañana viernes y del lunes 25 al viernes 29, la oficina respectiva de la jefatura estará habilitada de 9 a 15 horas para recibir la documentación completa de todos quienes se anotaron para ingreso como agentes subescalafón ejecutivo. Recordamos que se puede presentar toda la documentación en el área de recursos humanos, en la planta baja, ingresando por el portón de jefatura, o en el local contiguo a Comisaría Novena, donde antes funcionaba la Escuela Departamental de Policía. Ese requisito excluyente, concurrir munidos de toda la documentación vigente en original y copia. Esto está indicado en la página web, pero vale la pena reiterarlo. Por otro lado, hay que llevar un sobre manila abierto con toda la documentación adentro. Falta de su hogar desde hace unos días una persona que en realidad no falta de su hogar, en realidad está desligada de su familia. Edgar Ariel Santurio Airaldo, uruguayo de 45 años, padece esquizofrenia, no tiene noticias de él, la familia, desde el año 2015, y se indica que el último domicilio conocido fue calle Gestido y Paysandú. Por cualquier información que se pueda aportar al 2152-6000 de Comisaría Décima. Una formalización se dio en la jornada de ayer. En la madrugada se detuvo un joven dentro de un tráiler del Parque Internacional, allí en 33 e Ituzaingó. Había levantado una chapa, torcido una chapa y se había introducido dentro del comercio. Esto fue detectado por personal del Grupo de Respuesta Táctica que detuvo a este joven de 20 años. El mismo fue condenado por un delito de hurto en régimen de reiteración real, con un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa a 8 meses de prisión y siendo de su cargo los gastos accesorios de rigor, indica el parte policial. Una rapiña anoche, una chica de 17 años caminaba por calle Bacacá y las viviendas de Santa Teresa y fue abordada por una desconocida mujer, la que la golpeó y le robó el celular, un Apple iPhone 6. De una vivienda en calle Pedecer, en barrio Manduví, robaron una garrafa de 13
y 13 gallinas criollas. De un comercio de free shop en Paysandú y Sarandí robaron dos jeans Levi's. De una vivienda en Pedro Yrigoyen, Pueblo Nuevo, hurtaron un par de championes, una campera femenina y una planchita de pelo. En los operativos del PADO estuvieron dedicados a barrios Centro, Vicio, Marconi, Insauti, Pueblo Nuevo, Manduví y Rivera Chico. La gente en Villa Soña y su entorno sigue pidiendo presencia del PADO. La gente en el entorno de la Escuela 88, calle Lázaro Gadea, Gregorio Sanabria, también piden presencia del PADO porque dice que las noches vienen bastante complicadas. Una buena noticia para la policía, se pagó el aguinaldo a todos los funcionarios en la jornada de hoy. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la emisión Mediodía del Informativo, donde actualizaremos el panorama de noticias de la Crónica Roja. Tengan todos muy buenas noches.